Por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, INE, aprobó la utilización de 4.965.828.351 para el financiamiento público de los partidos políticos para el 2019, mismas que se habrán de entregar hasta que se tenga la certeza jurídica del número de institutos políticos que conservan su registro. En sesión ordinaria, el INE detalló que este monto global se desprende en las actividades permanentes cuyo monto asciende a 4.728.699.868 pesos. De este, el 3% de este monto que corresponde a las actividades específicas, asciende a 94.573.997 pesos, mientras que en lo que tiene que ver a las franquicias telegráficas a la que tienen derecho los partidos políticos, el financiamiento para el 2019 equivale a 693.490 pesos. El consejero Benito Nasik detalló que la repartición se establece en tres cifras relevantes relacionadas con el financiamiento público de los partidos para el 2019. En primer lugar, dijo, las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos que se calculan multiplicando el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, por un porcentaje de las unidades de medida y actualización, UMA, que es el 65%. Nasif puntualizó que además de definir el monto correspondiente a las actividades específicas que corresponde a un 3% del monto asignado a las actividades ordinarias permanentes y finalmente se define el monto correspondiente a las franquicias telegráficas. Este no se define mediante un método establecido por la ley, sino de acuerdo con los montos históricos y una actualización que se hace constantemente. De conformidad con los datos que ha proporcionado el Registro Federal de Electores, FE, el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral en un corte al 31 de julio de este año ascendió a 90.259.589. Asimismo, el INEGI, que es la institución encargada de calcular el valor diario de la UMA para el 2018, le estimó en 80.60 pesos. Por lo cual corresponde multiplicar el tamaño del padrón por 52.39 pesos y el resultado de estas multiplicaciones es que el monto correspondiente a de 4.965.828.351 para el financiamiento público de los partidos políticos para el 2019. Benito Nasif externó que no está incluida la distribución entre los partidos políticos. Esto lo hará el Consejo General en el momento de que se tenga la certeza jurídica respecto al número de partidos que conservan su registro para el año 2019 y esperaremos a que ese momento llegue para traer a este Consejo General el acuerdo donde ya se distribuyen estas bolsas de prerrogativas de acuerdo con las fórmulas establecidas en la Constitución. Política INE dará 4.965 MDP a partidos que aún conservan su registro.